Auspicia este programa Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219 Firmat. Abrimos la pantalla informativa, este TS Noticias, para compartir con ustedes una hora de información desde el sur de la provincia de Santa Fe. Hola Eduardo, muy buenos días. Santiago? Muy bien. ¿Bien? Muy buenos días para todos. Hay noticias que queremos compartir para que en Firmat y en la región estén muy bien informados. Claro que sí, porque se siguen dando hechos, siguen opinando los diferentes protagonistas y nosotros queremos contarlos y empezamos con los títulos del día de hoy. Paso 2015. Quedaron 200.000 votos sin escrutar. La Secretaría Electoral reconoció que unas 700 mesas no se contabilizaron. Se ha planteado una polémica denuncia por parte de la oposición. Se habla de errores y no de falta de transparencia por parte del oficialismo. Bruno Iommi, el ahora candidato a presidente comunal de la Bordeboy, habló y hizo un balance de lo que pasó en las primarias del domingo pasado. Se presentó por primera vez a una contienda electoral. Es muy joven él, dentro del justicialismo obtuvo la mayor cantidad de votos. Y anduvimos por Melincué. Es una jornada de pesca, es un fin de semana de pesca, pero ya nosotros empezamos a vivirlo desde ayer. Y estuvimos con Agustín Bertone, hombre de Melincué, que va en bicicleta hacia la laguna. Día por medio, todos los días, temprano, después se vuelve a su casa y se come los pajarreros. Lionel Charela, el candidato a concejal de Venado Tuerto, también hizo un balance de lo que dejaron las PASO. Consiguió la mayor cantidad de votos en estas elecciones primarias. Julio Ejimán, también de Venado Tuerto, candidato a diputado por el Frente Justicialista para la Victoria, hizo un análisis de lo que pasó en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se mostró satisfecho con el resultado. Y vamos a empezar con esta polémica que se ha planteado tras las elecciones primarias y tiene que ver con el recuento de votos. Quedaron 200.000 votos sin escrutar, ya se ha planteado polémica desde la provincia de Santa Fe, desde el gobierno dicen: no faltó transparencia en la elección, sino claridad en el proceso administrativo que lo acompañó. Esto lo dijo la coordinadora del Observatorio de las PASO, que llevó adelante la Facultad de Ciencia Política, y explicó que con el sistema boleta única los números tienen que cerrar y en muchas mesas se forzó esa situación. No hubo problemas en el elector a la hora de votar, sino el proceso administrativo que lo acompaña. No tuvimos denuncias de boletas adulteradas, ni de falta de boletas, ni mala actitud de los fiscales. No podemos decir que hubo falta de transparencia en la elección, sino falta de claridad en el proceso administrativo que lo acompañó. Por otro lado, el gobierno niega fraude y habla de error de interpretación y comenzó el Tribunal Electoral el recuento definitivo de los votos emitidos en las elecciones primarias de este domingo en un contexto que se plantea como escándalo político por las irregularidades denunciadas por diversos partidos políticos de la oposición. Con un 10% de mesas aún por examinar, el gobierno provincial desestimó que se trate de malas intenciones y le asignó a la calificación de error de interpretación. Quien primero salió a hablar en la mesa chica fue el ministro de Reforma Galassi, pero horas después lo hizo el propio gobernador Antonio Bonfatti al admitir que restan contar unos 200.000 votos pertenecientes al menos a 700 mesas. Hoy por la mañana el ministro de Justicia, Juan Lewis, se manifestó en la misma línea al aseverar: no entendemos que haya irregularidades, es una acusación destemplada y fuera de lugar de algunos sectores políticos. Además, Lewis explicó que es un error de interpretación. Esto plantea una gran polémica por la enorme cantidad de votos, porque también hay que decir que en el recuento final puede haber acortamiento de distancias de candidatos, ampliación de diferencias de otro candidato y también hay que decirlo, podría haber hasta un puesto que cambie en algunos lugares. Ya se habían planteado problemas, por lo menos nosotros cuando dimos los datos de la justicia electoral el día lunes, mostrábamos que no coincidía con lo que tenían los búnkers locales, con lo que teníamos nosotros en el colectivo que habíamos incorporado el total de datos, y había en algunos casos hasta 700 diferencias de candidatos en la ciudad de Firmat. Todo esto ya planteó la primera duda. En el día de ayer la historia se terminó de complicar, por lo menos para el Tribunal Electoral, y ya hay denuncias, y esto atento porque hay que estar en claro con este tema. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los resultados finales si en algún caso cambia el puesto, sobre todo gobernador en caso de intendencia o algún concejal que ya creía poder estar mejor que otro? Todo esto va a disparar una polémica que no se va a cortar aquí. Lo que queremos todos es
final de números transparentes para decir qué pasó. Y después clarificar el tema de los errores, porque claro, cuando la diferencia de votos es tan grande, cuando la cantidad es tan enorme, esto plantea serias dudas. Si estuviéramos hablando de 10 mesas en toda la provincia, no sería un problema que revierta tendencias. Hablar de 700 mesas, de 200.000 votos, son votos claros que pueden cambiar tendencias, acortar distancias o cambiar lugares. Veremos qué es lo que sucede y estaremos atentos a este tema. Algo más tranquilo, que tiene que ver mucho menos que con la controversia, pero sí con el placer de ir a pescar, aquí, tan cerca, unos kilómetros, en cualquiera de los puntos de la región lo tiene unos kilómetros, es el hermoso espejo de agua que tenemos, es la laguna de Melincué. ¿Nosotros qué hacemos? Cada vez que pasamos por Melincué, vamos con nuestro equipo de producción y decimos, si hay alguien pescando, nos vamos a bajar y nos metemos para saber qué están haciendo. Pasamos por el Ortondo, anduvimos por la Bordeboy y vimos que la laguna en el día de ayer tenía muchos pescadores y nos acercamos para hablar con alguno de ellos. Este hermoso amigo de Melincué nos cuenta qué hace todos los días. Va a pescar en bicicleta, ¿eh? No tiene problema él. Para cuidar tu salud, tenés que pensar en un lugar que te contenga y te brinde la mejor atención. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un instituto que ofrece un abordaje integral en rehabilitación neurológica, oncológica y traumatológica. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado 1243. En Venado Tuerto, Ruta 8, kilómetro 364-400. Próximamente en Rosario, Catamarca 2120. Grupo Creciendo. El comienzo de una nueva vida. Vengo, veo, no seguido, pero saco un poco y después espero y vengo de vuelta, ¿viste? Y de paso lo... comerlo fresquito. Lo come fresquito. Claro, claro. Hablábamos que es una semana de mucho sol, de calor y también, ¿qué dicen los que saben? Y los que saben dicen que está óptima las condiciones para de pesca, esta semana. ¿Por la luna también? Por dicen... la luna, sí, sí. ¿Qué anduvo sacando? Pejerrey. ¿Chiquito? Y salen chicos, de orilla salen chicos. Una lancha sí sacan, sí, sí. Sí, están sacando, sí. ¿Por dónde es? Y ahí en el club náutico, donde está la bajada de lancha, todas esas cosas. ¿Esta mañana me dijo que había mucho? Sí, había gente esta mañana, sí. Nada más que ahora se han ido porque, viste, ya el pejerrey ya no pica. Sí, de las 7 a 10 y media, o menos, donde está más, que podés sacar algunos pejerreyes. Después no, después anda el mojarrón, viste, y te tirás y sacás, te come toda la carnada, todo. Me dice que hoy es un día, pero dentro de 2 días, 3 vuelve o un día ya. Sí. ¿Cómo, a qué hora arranca? ¿Cómo es el ritual que tiene usted como pescador? Bueno, pescador, me levanto a las 6 de la mañana, tomo unos mates, ¿viste? Y me vengo en la bici. Y sí, vengo y tiro las cañas y espero. ¿Trae algo? ¿Matecito, todo? ¿Algo? No, nada. A veces cuando más el invierno, cuando está lindo para pescar, ¿viste? Porque ahora... el sol cuando hace calor ya no sale el pejerrey. Hay que esperar que caiga una helada, ahí va a arrimar a la costa el más grande. Y para colmo, como están anunciados, todavía sigue el calor. Sí, sigue el calor. Bota tiene todo, ¿no? ¿Cuánto se mete? No, es para cruzar el camino, porque a veces cuando hay viento sur se inunda y viste, y hay que entrar con las botas. Pero si no tengo guadre, yo voy a entrar por otro lado y me meto, qué sé yo, 50, 100 metros adentro, ¿viste? No, hay que tirar a fondo. ¿Y con qué encarna? Con mojarra. ¿Todos los que vienen todos? Sí, con mojarra, pero a veces salen con filet de dientudo, ¿viste? Pero... Ah, mire, eso no sabía. Sí. ¿Alguno ha probado y sale igual? Sí, saben salir, sí. Pero más efectivo para mí es la mojarra. Sí. Esto, mirá, lamentablemente, este tenemos que cuidarnos más, ¿viste? Cuidarla más, la laguna. Está, viste, vos ves, está todo sucio, todo, pero es culpa nuestra. La cuidan, ¿eh? Es culpa nuestra, porque nosotros tiramos todo, ¿viste? Y así. Es verdad, el que pesca sabe que tiene que mantener limpio, pero el pescador también entiende que se puede mantener limpio, guarda todo. Yo he visto gente que agarra toda la basura y se va. Aquí el tema es poder ver si la comuna puede estar más presente en este tema. La idea es que pueda estar presente, que pueda estar limpiando más. Es un lugar en el cual nosotros, desde nuestra
visión mediática, aportamos permanentemente. La Laguna es el mejor lugar que tenemos, el espejo de agua que tenemos en esta región, y queremos que le vaya bárbaro. El tema ahí es ponerse un poco más las pilas en la comuna para poder estar encima de estos pequeños detalles que después son una gran cuestión, ¿no? Porque uno es lindo que vaya y que esté limpio, después ya la naturaleza se encarga de hacer lo propio. En ese sentido está maravilloso y mucha gente. Bueno, y por supuesto también el comportamiento ciudadano del pescador, que es: terminé junto a la basura. Si no lo hace él, siempre es bueno que la comuna esté permanentemente con gente allí tratando de limpiar. Retomamos el tema elecciones y hablamos de Julio Ejimán. Desde Venado Tuerto fue uno de los precandidatos por la lista justicialista a diputados, la cual estaba liderada por Claudia Giacone. Habló sobre los resultados, hizo un análisis, un balance de las PASO 2015 y se mostró satisfecho con ellos. Diría que sí, que fue una grata sorpresa, superó nuestras expectativas, más allá de que estamos muy entusiasmados por la campaña que hemos hecho, porque habíamos recorrido toda la provincia, porque hemos encontrado muy buena recepción en la gente, del interior sobre todo, y eso nos daba ánimo, nos daba entusiasmo, realmente nos pone muy pero muy bien. El resultado fue ampliamente satisfactorio y con este nuevo desafío ahora de ver qué pasa el 14 de junio. También acá me Roberto, esto me satisface, creo que en este sentido hemos logrado generar una expectativa a partir de recordar el pasado que uno tuvo como legislador, en el cual para mí fue muy bárbaro, muy propicio poder sacar leyes, como siempre ejemplifico la ley del deporte, y sobre todo pensar que en el futuro uno puede hacer lo mismo, generando nuevo tipo de herramientas legislativas que sean útiles para la región. Así que en eso me pone muy bien que Venado Tuerto haya confiado. Esto, por supuesto, es lo que a uno le genera también un gran compromiso, un gran desafío, estar atento a las demandas y las exigencias de la gente. Así que ahí estaremos. ¿Con el sistema dónde estás? ¿Ubicado en el séptimo u octavo lugar? Mira, de acuerdo a las cuentas estaría séptimo, y esto hace que tenga, por supuesto, muchísima expectativa de poder ser reelecto diputado después de 20 años que terminó mi mandato, 20 años que han pasado, de los cuales de algún modo siempre sigo en contacto con las inquietudes de la región a partir del periodismo, pero me significa afrontar esa perspectiva de la posibilidad del 14 de junio de volver a ser alguien integrante de la Cámara con mucho entusiasmo. Justamente te decía, para tratar de pensar herramientas legislativas que sean útiles para la gente. Es una coyuntura X la primaria, Mauro. A mi juicio, por supuesto, es imprevisto, sorpresivo, pero también da pie para revisar políticas, cuestiones, y en este sentido habrá que ver quién acierta de ahora en más. Es decir, acá hay una lectura que tiene que ver, evidentemente, con que alguien hizo las cosas mejor que otro. Pero bueno, estos próximos meses es toda una vida, si se quiere, en cuanto a que hay muchas reversiones de resultados que se dieron en otras ocasiones. Y aquí en Venado Tuerto creo que el tema todavía sigue, por supuesto, absolutamente abierto para lo que puede pasar el 14 de junio. Ahí estaba la palabra de Julio Ejimán haciendo este análisis. Recordemos, las elecciones están marcando que faltan 200.000 votos de escrutar, 700 mesas, y esto plantea una controversia y también algunos interrogantes con los resultados finales. Ahora, tengo una gran propuesta comercial para que usted pueda invertir, y le acercamos esta idea de Terra Propiedades para que usted pueda, desde Firmat, comprar en Rosario. Terra Propiedades le permite esto. Usted ya lo está pensando en su casa, está analizando, es una gran posibilidad para invertir de cara al futuro y el presente también. Compre en la ciudad de Rosario, hágalo desde Firmat a igual precio. Totalmente en pesos, Terra Propiedades propone esta gran inversión. Estamos en la ciudad de Firmat, trabajo garantido y responsabilidad. Estamos en Santa Fe, 1544. Nos pueden llamar al 422-629. Terra Propiedades, excelente propuesta. Compre en la ciudad de Rosario. Hágalo desde Firmat a igual precio, anticipo y hasta 72 cuotas para esta firma de gran responsabilidad que tiene la ciudad de Firmat. ¿Santiago? Y este polémico escrutinio sin dudas va a ser analizado en el próximo bloque por la ahora candidata a intendente de la ciudad de Firmat, Marilyn Sagnú, también hablando de otros temas, lo que dejaron las PASO en Firmat, en Santa Fe y, por cierto, en el departamento General López. Lo vamos a hablar con Marilyn Sagnú. Ya venimos. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la gran familia del campo.
¿Sabés lo que está por pasar en Firmat? Muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Invasión del amor de Dios. Miles de cristianos orando por tu milagro. Acércanos tu pedido de oración. Call Center 03465-423-036. Mail invasionfirmat@gmail.com. Invasión del amor de Dios. Prepárate, muchas cosas lindas en tu vida van a pasar. Invasión del amor de Dios. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. Para vivir la tercera edición de esta verdadera fiesta del deporte, la cultura y la convivencia, vos también podés ser parte. Sumate con tus amigos y alcancemos juntos un nuevo récord de 100.000 participantes. Inscribite hasta el 30 de abril en www.santafe.gov.ar/olimpiadas y seguinos en Facebook. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Centro de Salud Ramón Carrillo. Trabajos en caminos y canales rurales. Patrulla urbana y patrulla de caminantes. Playa de camiones. Polo turístico regional Parque Carlota Jouvin. Bosque Norte. Premio Luchemos por la Vida 2014. Presupuesto participativo joven. Reparación de 300 cuadras con piedra caliza. Obras de infraestructura en Barrio Centenario. Sala de situación de salud. Taller de RTO. Central de videovigilancia. Obras de infraestructura en el área industrial. Centro de Mediación Comunitaria. Pavimentación y repavimentación de 55 cuadras en distintos barrios de la ciudad. Pago de sueldos y leyes sociales en tiempo y forma durante 15 años. Administración del Estado en forma eficaz y transparente. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Frames. Producción audiovisual y eventos. Sonido. Iluminación. Filmaciones aéreas. Fiestas de 15. Casamientos. Institucionales. Eventos empresariales. Animación 2D y 3D. Contrataciones al 15-66-72-38. Frames. Lo importante es registrar el recuerdo. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar y elegí el modelo de sillón que más te gusta. O seguinos en Facebook. RG Living Design. Cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173. RG Living Design. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional.
en donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat, un lugar para tu salud. Alvear 1130, teléfono 03465-426-500. Firmat, Santa Fe. Aquí estamos, regresando para retomar la información y para recibir visitas. Está con nosotros la actual candidata a intendente por la ciudad de Firmat, Marilyn Sagnun, a quien saludamos y le damos bienvenida. Buenos días, Marilyn, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marilyn? Por supuesto que los análisis, cada uno de nosotros se los pide a cada uno de los protagonistas. Se lo hemos pedido a quienes han pasado las PASO, a quienes por ahí tampoco le ha tocado continuar. Y en el caso tuyo no va a ser la excepción. Te pedimos en primera instancia cuál es el análisis que haces. Primero, específicamente, lógicamente, de lo que pasó en Firmat, que te llevó como candidata al Frente Firmatense y que va a seguir estando hasta las elecciones de junio. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el resultado. Entendemos que hay una profunda voluntad de cambio en la ciudad de Firmat. Así lo expresaron los 6.300 firmatenses que votaron otras opciones distintas que las del Frente Progresista y distintas, concretamente, de la gestión del intendente. Nos parece que el hecho de liderar con 4.200 votos esta minoría nos pone en un lugar en el cual tenemos que asumirla con muchísima humildad, con mucha generosidad, entendiendo que hay que convocar absolutamente a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Firmat, que entienden que es necesario un cambio, que entienden que estos 16 años del Frente Progresista en el gobierno han dejado un saldo en algunas cuestiones positivos, pero en otras negativo. Nosotros entendemos que ha triunfado la necesidad de igualar a los barrios a través de la obra pública, que la diferencia que se nota recorriendo la ciudad, viendo cuáles son los servicios de infraestructura, de agua potable, de pavimento, de cloaca, que existen en la ciudad de Firmat y los que todavía faltan, demuestran que hace falta un fuerte impulso de la obra pública y también que es necesario un profundo desarrollo industrial, un profundo concepto del municipio moderno como agente de desarrollo local y que todos aquellos que votaron la necesidad de cambio pueden tener una alternativa en, digamos, de cara al 14 de junio y es eso lo que nosotros tenemos que transitar, como te decía antes, con mucha humildad, con mucha generosidad, convocando a todos los vecinos que están reclamando un cambio en la ciudad. Vos te posicionás en esa lectura que tiene que ver con lo que decís del cambio, fundamentalmente por los votos que expresa el Frente Firmatense, que tiene composición justicialista, peronista, y por otro lado, si uno mira al costado, también transita por otro lugar José Ezequiel Cipolloni con votos del peronismo, pero no está dentro del Frente Firmatense. Ahí marcás vos esta voluntad de cambio. Sí, claramente. Yo entiendo que más allá de que hay una pertenencia, digamos, en lo nacional, político diferente, político partidaria diferente, desde el punto de vista de los objetivos locales, yo entiendo que somos muchos los que queremos una transformación, como te decía, dentro de los ejes de la obra pública, de la industria como la gran generadora de empleo, de la PYME como gran generadora de empleo, y considero que hay que convocar a todos los sectores, a todos los vecinos que han votado este cambio para que puedan formar parte de esta transformación. Y entiendo que también hay muchos votos en blanco a quienes hay que interpelar, evidencian que no acompañan al gobierno del Frente Progresista porque de lo contrario lo hubieran evidenciado votando expresamente al intendente actual. No lo han hecho, así que es un profundo desafío para nosotros que somos militantes políticos, digamos, ante todo, y que por supuesto que no nos asusta esto, sino que por el contrario, nos hace redoblar la apuesta y nos hace tener muchas más ganas de trabajar de cara
al 14 de junio. Marilyn, ya pasando al plano provincial, pensando en lo que fue la categoría gobernador, ¿te sorprenden los resultados obtenidos por el PRO? Y además, ¿cuál es tu opinión con respecto a este escrutinio polémico que se está generando y del cual se está hablando desde el que se empezaron a contar los votos? El manto de duda está puesto sobre el escrutinio. Sí, mira, a mí me parece que yo he escuchado muchas opiniones descalificando a quienes votaron por Del Cel, y me parece que uno, más allá de hacer un análisis político, que por supuesto lo hacemos, nosotros, nuestro candidato es Omar Perotti, Alejandro Ramos, esa es nuestra fórmula provincial, es la que vamos a acompañar de cara al 14 de junio. Entendemos que representan realmente el cambio para la provincia. Estamos esperando, aguardando el escrutinio definitivo, pero me parece que no hay que descalificar al pueblo que se ha expresado el día domingo, porque de lo contrario, cuando votan lo que queremos, estamos de acuerdo y decimos qué inteligente es el electorado, y cuando no lo hace, lo descalificamos. Me parece que eso es una visión absolutamente arbitraria de la política. Nosotros somos profundamente democráticos, creo que tenemos que hacer los dirigentes políticos una lectura de qué es lo que está diciendo el pueblo santafesino en las urnas. En la ciudad de Firmat también hubo un pronunciamiento de los vecinos de la ciudad de Firmat a favor de Del Cel. Así que nos parece que nosotros tenemos que hacer un análisis de esta situación, en lugar de estar sorprendidos, analizar correctamente qué nos dijeron los santafesinos en las urnas. Y con respecto al escrutinio, plantearte que la verdad que estamos profundamente preocupados. Creemos que hay una gran responsabilidad del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe respecto de las desprolijidades que advertimos en el escrutinio, que no son desprolijidades solamente en las categorías de gobernador. Las hay también en las otras categorías, en la de diputados provinciales, en la de senadores provinciales, concretamente en las de concejales y en la de intendentes. Fíjate que en la ciudad de Firmat hay cerca de 1.000 votos de nuestro Frente Firmatense que no se ven reflejados en este escrutinio provisorio que está publicando el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de del Tribunal Electoral y de las Secretarías Electorales. Por tanto, nosotros ya tenemos a nuestros apoderados en la ciudad de Santa Fe con las actas de escrutinio, reviendo mesa por mesa, porque es profundamente llamativo que justamente el Frente Justicialista para la Victoria, y en este caso en lo concreto en Firmat, el Frente Firmatense, no tengan todavía cargados correctamente los datos en el escrutinio provincial. En el escrutinio provincial y ligado a gobernador, ¿puede cambiar mucho la cantidad de votos de Perotti? Pues eso es algo también que está en discusión, de lo que hoy tiene informado la justicia electoral a lo que realmente hoy maneja el Frente para la Victoria en datos finales. Sí, podría cambiar porque hay muchas mesas que no fueron cargadas correspondientes a la ciudad de Rosario, a la ciudad de Santa Fe. Fíjate que se están hablando de una cantidad de votos que no fueron cargados muy importante, que impactan fuertemente 200.000. En el resultado de la elección, entre 200 y 210.000 votos. Y también en la categoría de diputados puede haber modificaciones importantes porque el sistema DONT hace que se pueda participar de un lugar en las listas que puede ser modificatorio de acuerdo al resultado final, y lo mismo en las de concejales. Así que estamos aguardando expectantes. Me parece que ameritaría una explicación de parte del gobierno de la provincia. Lo más genuino en cuanto a la expresión popular lo constituyen las elecciones libres y obligatorias que se producen en un territorio, y nos parece que es fundamental que den una explicación correcta de qué es lo que está ocurriendo y que se revea, por supuesto, con los veedores de todos los partidos políticos, este escrutinio que evidencia cuanto menos una desprolijidad muy importante. Por último, y teniendo en cuenta cómo iniciaste con el tema de interpretar, de acuerdo a lo que vos decís, esta voluntad de cambio, ¿cómo cambia un escenario después de una primera fotografía, teniendo en cuenta lo que quiere hacer el Frente Firmatense, y esa voluntad la quiere tener todo dentro del Frente Firmatense? Nosotros la verdad que vamos a seguir interpelando a todos los vecinos de la ciudad de Firmat, sin distinción de ideología política. Nos parece que el proyecto de una Firmat de pie amerita que nosotros hagamos el esfuerzo de llevar nuestro mensaje casa por casa, barrio por barrio. En el día de ayer estuvimos reunidos con el secretario general
de la Presidencia de la Nación con el doctor Guado de Pedro, conjuntamente con el diputado nacional Marcos Clery. Allí le llevamos cuáles son los requerimientos que necesitamos para la ciudad de Firmat, que tienen que ver con la obra pública, pero también tienen que ver con el desarrollo industrial, con algunas particularidades de empresas locales, de pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Firmat, a quienes no solo queremos garantizarles el empleo, sino que queremos que puedan abrir sus horizontes hacia la creación de empleo. Así que seguimos trabajando con las mismas ganas, con el mismo compromiso, con el mismo ímpetu y con la misma esperanza de la ciudad que se viene. Muchísimas gracias, Marilín. Gracias a ustedes, muy amables. Hay más resultados, hay más análisis, pero cambiamos del escenario. Nos trasladamos a Venado Tuerto porque allí también hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en la categoría concejal, el precandidato más votado fue Luis Chiarella, representante del Frente Progresista Cívico y Social. Como decías recién, Mauro, el primer objetivo que nos planteamos era ganar la interna dentro del Frente Progresista. Y bueno, el resultado, la gente nos dio un voto de confianza y bueno, hemos podido ganar la categoría entera. Así que bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido a todos los venadenses, los vecinos que han confiado en nosotros. ¿Esperabas este resultado? La verdad que uno cuando empezó a caminar iba notando que la receptividad por parte de la gente era muy buena. Y después bueno, nos quedaba la duda si esa buena onda, esa buena predisposición, el agradecimiento por la visita, se iba a traducir en votos o no. Y bueno, efectivamente esto pasó. Y bueno, la verdad que muy contentos. Planteamos siempre una cuestión constructiva, con propuestas, con ideas, sabiendo qué es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, cuando sin duda Juan Ignacio Pellegrini sea el próximo intendente de Venado Tuerto y a mí me toque asumir como concejal de esta ciudad. Y bueno, ahora se viene un desafío mayor, que es mantener esta cantidad de votos. Y bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera, que es trabajando y siguiendo caminando. Yo creo que la gente eligió por un cambio, la gente eligió proyectos, ideas. Y bueno, nosotros hemos sido los únicos candidatos que nos acercamos personalmente a los vecinos y no con un discurso basado en eslogans, sino que basado en propuestas. Entonces creo que en ese sentido es lo que nos ha favorecido, porque le llevamos a la gente una idea, un proyecto, qué es lo que nosotros queremos hacer sobre los temas que más nos preocupan, que son la seguridad, el tema de la droga, la obra pública. Y bueno, creo que la gente eligió un cambio. En Venado Tuerto hace 20 años que somos gobernados por la misma familia. Y bueno, esto creo que la ciudadanía manifestó esa necesidad de cambio, de que en el Consejo Municipal también haya que haya nuevas caras, que haya nuevos aires. ¿Paran un par de días, descansan un par de días y salen a caminar de nuevo? No, ya arrancamos hoy en la mañana, seguimos, hoy temprano ya arrancamos y bueno, con la agenda también a tarea de muchos vecinos que no visitamos y que están esperando que vayamos a acercarle nuestra propuesta, a comentarle, a charlar, así que bueno, seguimos en este camino. Dejamos un rato las elecciones de lado porque es tiempo de hacer las compras. ¿Y a dónde vas a ir? A Supermercado Beltrán, claro, que tiene 3 sucursales en Firmat, otra en Vigán y otra en Alcorta. Allí renuevan permanentemente las ofertas cada semana en artículos de bazar, perfumería, limpieza y también productos alimenticios. Supermercado Beltrán, un supermercado pensado para usted. Vamos a hacer otra pausa. Después tendremos teatro que se viene el fin de semana en la ciudad de Firmat y para chicos con una muy buena propuesta llegada desde Rosario. ¿Y qué más? Seguiremos hablando de elecciones. ¿Qué pasó en la Bordeboy? Lo conoceremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Para vivir la tercera edición de esta verdadera fiesta del deporte, la cultura y la convivencia. Vos también podés ser parte. Sumate con tus amigos y alcancemos juntos un nuevo récord de 100.000 participantes. Inscribite hasta el 30 de abril en www.santafe.gov.ar/olimpiadas y seguinos en Facebook. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado. El Hotel Radio, en Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet,
pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. ¿Sabés lo que está por pasar en Firmat? Muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Invasión del amor de Dios. Miles de cristianos orando por tu milagro. Acércanos tu pedido de oración. Call Center 03465-423-036. Mail invasionfirmat@gmail.com. Invasión del amor de Dios. Prepárate. Muchas cosas lindas en tu vida van a pasar. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. ¿Vamos? Si nos llevamos a Fran a la fiesta, le podemos presentar a tu hermana. No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? Ay. A no ser, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la gran familia del campo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos una...
una propuesta para contarles ligada a lo que va a suceder el fin de semana, espectáculo para chicos, la compañía Pato Mojado, reconocida no solamente en Rosario, sino en varios lugares de la Argentina y ha pasado a Brasil también con sus actuaciones, llega y propone un gran espectáculo para chicos y también en grandes. Para cuidar tu salud, tenés que pensar en un lugar que te contenga y te brinde la mejor atención. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un instituto que ofrece un abordaje integral en rehabilitación neurológica, oncológica y traumatológica. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado 1243, en Venado Tuerto, Ruta 8, kilómetro 364-400. Próximamente en Rosario, Catamarca 2120. Grupo Creciendo. El comienzo de una nueva vida. Este sábado, junto a la compañía teatral Los Tontones, traemos Pato Mojado. Contanos un poco qué es Pato Mojado, de qué se trata esta obra, que además es una obra que por lo menos cuando uno recoge detalles, data, así habla muy bien de ella en Rosario. Sí, están estrenando La Rocola, es el último trabajo de la compañía Pato Mojado que está trabajando desde hace 10 años, 11 años del 2004, tienen una serie de espectáculos y en este caso son dos músicos y dos payasos haciendo una historia clásica de payasos. Son dos payasos que quieren ingresar a una banda de música y bueno, lo interesante de este espectáculo es que reúne el género del circo, de la música y del teatro, porque los cuatro actores y payasos hacen música, actúan, hacen circo. Es realmente una propuesta completa que tiene una trayectoria muy buena, porque ellos están, bueno, la compañía Pato Mojado de hace 3 años va a circuitos de festivales, de varios festivales en Brasil, tiene un reconocimiento a nivel internacional muy grande, además ahora ganaron, fueron seleccionados para estar en el regional del Instituto Nacional de Teatro a nivel nacional, entre cientos de obras, una de las elegidas para representar a la provincia de Santa Fe fue La Rocola de Pato Mojado. Es una oportunidad para que los firmatenses y las firmatenses no se pierdan este espectáculo de humor, digo, es para grandes, es para niños, es de la tónica, nosotros estuvimos Los Tontones, estuvimos hace un tiempo, bueno, es parecido a Los Tontones, pero para nosotros son nuestros maestros, es algo imperdible, a un precio muy accesible. Además, la idea también, si venimos con una propuesta de teatro popular, anticipadas a 25 pesos, en Clínica Veterinaria Salvador, o en el Centro Cultural, todo esto hasta el sábado a la mañana, a solo 25 pesos, 35 en puerta, o sea, una propuesta de teatro popular, de teatro para que todo el mundo pueda acceder y traer propuestas de una calidad superadora, o sea, es realmente lo que viene en este sábado a la Sala Intendente Cardinali, es imperdible, es imperdible. Mariana, ¿quién organiza? Organiza, bueno, WM y Compañía Teatral Los Tontones. Y queremos aprovechar para agradecer a Clínica Veterinaria Salvador, a los concejales del Frente y a la Municipalidad de Firmat por el espacio. Nos trasladamos a La Bordeboy porque el domingo pasado en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, la lista Producción, Trabajo y Desarrollo, liderada por Bruno Iommi, el justicialista que se presentó como presidente a Comunal, fue el candidato más votado. Tiene tan solo 23 años, es muy joven él y se presentó por primera vez a esta contienda electoral, superando no solo a la otra lista justicialista, sino también a la de la actual presidenta comunal, Andrea Oberti. En el caso nuestro, que éramos nuevos en política, porque era una lista de mayoría jóvenes y el resto de gente, digamos, que estaba sumando, que no eran tan jóvenes, no venía participando en política, o sea que no teníamos un caudal de voto que vos digas, bueno, fuimos en elección y ya sabemos el piso que tenemos, así que arrancábamos como nosotros decíamos, arrancábamos totalmente de cero, así que no sabíamos qué podía llegar a pasar. Por suerte, bueno, es evidente y es obvio que la gente quiere un cambio, que necesitaba un cambio, y entonces nosotros vimos reflejado también esa necesidad, por eso presentamos la lista y a su vez, casa por casa fuimos recorriéndola, contando nuestro proyecto, viendo cuáles eran las inquietudes y creo que nuestro proyecto también prendió en la gente para que pueda confiar en nosotros, porque sacar 300 y pico de votos en La Bordeboy es un montón y bueno,
Ahora, esto fue un primer paso, hay que seguir laburando como veníamos haciendo hasta ahora o con más fuerza para poder encarar la elección de junio, que es la definitiva y la que a nosotros nos vale. Se hizo algo en la Bordeboy que fue histórico en el sentido de la participación. Teníamos totalmente cerrada todo tipo de participación, tanto en instituciones como en cualquier organización política. Y bueno, nosotros le dimos un giro a eso. Empezamos a trabajar con una organización que se llamó Juventud Organizada de la Bordeboy, que la idea era nuclear chicos de todo tipo de ideología política, agruparla solamente para trabajar por el pueblo, en instituciones y sumando, no interviniendo en instituciones, sino laburando a la par. Y bueno, y después que empezó ese grupo a trabajar, nosotros tratamos de, por nuestro lado, algunos de chicos de la juventud, armar la lista para poder encarar las elecciones de presidente comunal para poder lograr cosas más estructurales, digamos. Esas eran cuestiones pequeñas, pero que culturalmente servían porque nos permitía recuperar o tratar de instaurar una especie de participación política en la Bordeboy que la juventud, digamos, no la venía teniendo. Así que bueno, fueron dos logros. Un logro cultural en el tema de la participación, que eso creería que se tendría que ir aceitando para que ahora los chicos de 16, 17 años se empiecen a sumar a esa organización. Y por otro lado, por el lado nuestro, digamos, la cuestión política de tratar de plasmar esos proyectos mucho más grandes que tenemos para la localidad, digamos, que es lo más importante. La idea es trabajar cara a cara con la gente, dice Bruno Iommi en otro fragmento de la nota, donde expone cuáles son sus proyectos para desarrollar en la Bordeboy en caso de ser elegido presidente comunal en junio. La idea de la lista fue trabajar directamente con la gente cara a cara, tratar de tener siempre un sentido de acompañamiento. Cuando empezamos, lo primero que nos dijeron desde la posición de Perotti, Ramos, el sector que nosotros veníamos apoyando, nos dijeron, mirá, nosotros lo que le podamos bajar son todo lo que sea organismos nacionales, trabajen con ellos y estén acompañados directamente con la gente. Lo empezamos a hacer, desarrollo social, trajimos también asistentes sociales para que puedan llegar a orientar a la gente en cuestiones de trámite y en cuestiones de lo que necesiten en cuanto a pensiones, jubilaciones y demás. Trabajamos también con ANSES, lo trajimos. Acá se cobra una tasa por hectárea de las más altas en cuanto al valor monetario, digamos, de lo que vale. Y bueno, y la idea nuestra era poder hacer un acompañamiento con esos sectores rurales, porque la principal actividad económica es esa. También sabemos que para eso hay que gestionar antes, que es donde estamos trabajando con Alejandro Ramos, creo, para el parque automotor, porque hoy tenemos un parque automotor que es totalmente ineficiente para el arreglo de caminos rurales. Hay algunos proyectos que son realmente ambiciosos, otros no tanto. El tema del gas natural acá en la Bordeboy se perdió por completo. Firmamos un convenio de la Ruta 90 y somos el único pueblo de la zona que no tiene asegurado el gas natural. Y nosotros nos vamos a comprometer a trabajar en ese proyecto. Vamos a tratar de pedirle a Germán Batista, que ya lo había gestionado, que nos dé una mano para poder hablar con Alejandro y tener un proyecto presentado sobre el gas natural. Esperemos que, bueno, que ese proyecto lo podamos trabajar para después conseguirlo. No queremos hacer promesas que van a ser complicadas, pero Alejandro nos había dado una primera palabra de que se va a trabajar desde su lugar y a través de Julio De Vido, digamos, y del Ministro de Planificación Nacional. Interesante, ver un joven con estas inclinaciones, con estas ganas de aportar en su lugar realmente para destacar uno de los candidatos más jóvenes que ha pasado en estas elecciones. No sé si no es el más joven. Ahora tengo una buena idea, una gran propuesta ligada a lo que usted puede hacer con su dinero y puede hacer negocios en Rosario estando en Firmat. Se trata de la propuesta que nos trae la gente de Terra Propiedades en la ciudad de Firmat. Sí, ubicados aquí en pleno centro, pero usted puede comprar en la ciudad de Rosario, desde este lugar, desde Firmat. Y a igual precio, eso es lo bueno. Estamos en Terra Propiedades, esperando que usted llegue, póngase en contacto con nosotros. Puede hacerlo el 422-629, acordaremos una cita y estaremos hablando, o se dirige directamente a Avenida Santa Fe 1544 para tener una charla que nos permita mirar juntos el futuro e invertir. Compre en la ciudad de Rosario, pero hágalo desde Firmat, a igual precio. ¿Quién tiene esta propuesta? La gente de Terra Propiedades en la ciudad de Firmat. Estaban solicitando los números de lo Muy que bien. Fue el escrutinio en Miguel Torres. Bien. Y tenemos para compartirlos. Sí, señor. El Frente Progresista Cívico Social, que tiene a Gustavo Piccirilli como candidato, sacó 171 votos. Y el Frente Justicialista para la Victoria, que llevó a Miguel Ángel Díaz, sacó 65 votos. Ahí está. Entonces, explicado lo que sucedió en el escrutinio, las internas del domingo pasado en Miguel Torres. Ahora lo que viene es una pausa. ¿Vamos? Che, ¿lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No.
Ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? Ay. A no ser, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. 95 viviendas entregadas en el transcurso de esta gestión. Estación elevadora de líquidos cloacales. Albañal del barrio Carlos XII. 1.200 chicos en actividades deportivas municipales. Entubamiento del canal Blas Parera. Cocina centralizada. Apertura del paso a nivel en calle Pueyrredón. Más de 650 personas beneficiadas desde la oficina de empleo. Aportes para el hospital. Bloquera municipal. Acceso al suelo urbanizado. Carnaval de los niños en barrio Centenario. Programas de tierras públicas, Nuevo Cine Verdi, Centro de la Infancia, Oficina de Atención al Vecino, Extensión de Redes de Agua Potable y Cloacas en distintos barrios de la ciudad, Obras de Iluminación en calles y espacios públicos, Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino, pensamos en todos. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Mira, si vos también tenés un golpe de suerte, jugá al Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Para vivir la tercera edición de esta verdadera fiesta del deporte, la cultura y la convivencia, vos también podés ser parte. Sumate con tus amigos y alcancemos juntos un nuevo récord de 100.000 participantes. Inscribite hasta el 30 de abril en www.santafe.gov.ar/olimpiadas y seguinos en Facebook. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Se fue la mañana, te trajeron las noticias. No te preocupes si no pagaste tus facturas de impuestos y servicios, porque también ahora podés hacerlo por la tarde en Supermercados Beltrán. De lunes a viernes, por la mañana de 8 a 12, por la tarde de 17 a 19 en las tres sucursales de Firmat o en Vigán y en Alcorta. Pero si vas a San Martín 1660 en Firmat, hay una caja exclusiva para grandes clientes. Supermercado Beltrán, un supermercado pensado para usted.
Vamos a cerrar y una noticia que se está dando en este momento, que bueno, que nosotros acabamos de recoger información, porque se estaría dando en la conserjería del FIRMAT, o por lo menos en esa parte, un allanamiento. El Club FIRMAT, estamos hablando, en la parte de la conserjería, está el fiscal Merlo, están los móviles allí, por eso contamos esto, porque es, más allá de que es delicado cuando uno trata temas que tienen que ver con parte de la comunidad, es algo que está sucediendo y que en este momento están filmando las cámaras. Los motivos, las causas, no sé, sí está presente el fiscal Merlo y por eso le estamos dando rigurosidad a la información que seguramente la estaremos contando mañana, Santiago. ¿Ahora? Ahora, placas para cerrar. Agencia Cash, de Alan Zanini. Quiniela, juegos instantáneos, cobro express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas. Vos ponés el pálpito. Cash, la suerte. Agencia Cash. Buenos Aires y Perito Moreno. Jugaste a la quiniela esta mañana. Mira, estos son los resultados de la Nacional. A la mañana el primero llegó el 6.667. Y el que lo siguió fue el 617. Tercera ubicación para el 8.677. Cuarta ubicación el 6.320. Y quinta para el 3.744. Vamos a meternos ahora en la quiniela provincia de Buenos Aires. Primer lugar para el 3.080. Segunda ubicación para el 5.193. Tercera ubicación, el 3.939, Capicúa. Cuarta, 1.677. Y quinta, 4.244 para cerrar la quiniela provincia de Buenos Aires. Pasamos ahora a nuestra quiniela, la quiniela provincia de Santa Fe. En el primer lugar llegó el 8.480. Segundo lugar para el 7.919. Tercero para el 3.262. Cuarto, el 2.142. Quinto, 8.170. Ahora nos vamos a meter... mientras, tristeza, no tiene fin. Estamos escuchando música brasileira. Precios de agricultores federados argentinos. La soja cotizó 1960 este día martes. El trigo, 970 pesos. El girasol, 1820. El maíz cotizó 1030 pesos. Y cierra la cotización del día martes de agricultores federados argentinos el sorgo con 1130. A ver si la música brasileira hace levantar la temperatura con el pronóstico extendido del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mañana jueves tendremos una mínima de 11 y una máxima de 27 y estará el cielo totalmente despejado. El viernes también cielo despejado, mínima de 13, máxima de 28, soleado. Lo mismo que el sábado, habrá un sol a pleno con una mínima de 14 y una máxima de 29. Comienza a subir un poco las temperaturas sobre el fin de semana. 13:32, estamos pasados dos minutos, cerramos este programa del día de hoy. Mañana nos encontraremos a partir de las 12:30 con Santiago. El viernes. Ya retornamos el viernes, muy bien. El viernes mañana nosotros para encontrarnos aquí con la información.